Bueno, el taekwondo me ha dado muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo un aprendizaje de vida me llevo con respecto al taekwondo, ¿no? Quería ser veterinaria, okay. Veterinaria o bióloga marina. Sí. Poner a México en lo más alto para mí, eso siempre ha sido como que está en la mente y un objetivo siempre que he buscado. Y tenemos que llegar a Beijing. Y yo, la verdad, me acuerdo muy bien, pudimos estar ahí en esos juegos y fue una locura. O sea, te lo digo, fue una locura. Escuchar el oe oe, mari mari, el chayo, el chayo. México, México y las porras y todo fue increíble. No sé si tú lo escuchabas, porque el atleta debe estar metido, ¿no? En, uh-huh. en la competencia. Si llegaste a escuchar, si eso te alentó, si eso fue algo que dijo, voy bien, es el momento. Mira, cuando yo fui cuando estaba en los Juegos Olímpicos, me pasó algo curioso, ¿no? Al entrar a mi primer combate, no recuerdo si el primer combate o al combate para la final, antes de entrar, toman a mi papá, ¿no? A mi papá como lo toman en la cámara y sale en una pantalla antes de que yo entrara. Cuando nosotros entrábamos en la pantalla estaba aquí al lado. Yo dije, mi papá, mi familia. Ajá. O sea, fue como algo muy, muy emotivo para entrar al combate. No recuerdo si iba el primero o al último. Y pues yo me emocioné y me llené completamente de motivación en ese momento. Pero no tenía ni idea. Sí. De qué se trataban los Juegos Olímpicos, competir en los Juegos Olímpicos, de qué estaban las gradas, qué había y todo, ¿no? Y conforme fui avanzando combate por combate, pues te vas empapando cada vez más, ¿no? Y la realidad es que cuando estaba yo en el área compitiendo, no escuchaba absolutamente nada, solamente al coach, ¿no? Claro. En ese tiempo estaba el profe Onofre, uh-huh. y era como abrir un canal para escucharlo a él. Y fue con Solheim, ¿no? La final con sí, la Noruega. Nina, y tenemos esta foto ya después de lo que pasó, ¿no? Sí. Que te han de venir gratísimos recuerdos de esto. Sí, sí, sí. Es algo muy emocionante para mí, ¿no? Uh-huh. Muy emocionante y sobre todo un recuerdo increíble. Mis primeros Juegos Olímpicos, medalla de oro, arriba del podio, uh-huh. canté el himno nacional. Sí. Entonces todo fue el día perfecto, ¿no? Uh-huh. ¿Esa sensación la puedes comparar con otra? El ver la bandera arriba, el podio, primer lugar, Juegos Olímpicos, estar en el gran top del mundo. Pues hasta el momento todavía no la he podido comparar con uh-huh. esa emoción y ese sentimiento de todo lo que viví en ese día, ¿no? Uh-huh. No ha llegado a algo que pueda compararlo con ese momento, ¿no? Ni los otros, ni los Juegos Olímpicos siguientes, uh-huh. porque al final no es la misma sensación claro. de vivir los primeros Juegos y vivir todas esas emociones, todos esos momentos, a cuando ya sabes qué va a pasar o ya sabes cuál es el escenario, ¿no? Uh-huh. La verdad, yo te envidio, porque uno como terrícola no va a poder saber qué se siente esa adrenalina, ¿no? De vivir, pues, ganar, ¿no? No sé cómo nosotros podamos hacerlo, te lo juro. Tendríamos que volver a nacer y ser atletas y buscar eso que tú lograste. Qué bárbara eres. Pero qué padre, ¿no? Sí, al final es ahí donde entró, o más bien entra el agradecimiento al deporte, ¿no? Claro. El agradecimiento a la vida, el agradecimiento a Dios por todos esos momentos que he vivido. Uh-huh. Y esos momentos, pues al final uno no puede hacerlo sola. Hay mucha gente detrás uh-huh. de un logro, ¿no? Hubo mucha gente detrás de la medalla en esos Juegos Olímpicos. Y pues no solamente es mi momento, sino es un momento para mucha gente. Yo creo que para los mexicanos que vieron esa parte, ¿no? Uh-huh. No quiero dejar pasar el tema de los otros dos Juegos, el de Londres y también el de Río. En Londres, bueno, ganas bronce, en Río ganas plata. ¿Y qué fue para ti el no haber repetido el campeonato olímpico? ¿Te frustró? ¿Te hizo algo? ¿Te movió algo? Mira, si yo no sé, ¿no? No, por algo también no sé, se me volvió a dar el oro. Te lo digo, al final yo me preparaba para estar en los Juegos Olímpicos y ganar la medalla de oro, ¿no?
no sé cómo alguien puede regular y decir, bueno, yo voy por la medalla de plata o la medalla de bronce. Eso yo creo que no existe, ¿no? Tú te preparas para estar en lo más alto y te das lo mejor en cuerpo, en mente, en todo para estar en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son muy desgastantes emocionalmente. Y el no haber tenido medalla de oro en los otros Juegos, pues al final creo que fue también algo, momentos, experiencias completamente diferentes a la primera, pero que también me hicieron vivir como otro escenario, ¿no? O estar en otro escenario. Y no sé qué hubiera pasado si hubiera ganado un segundo oro en por ejemplo, en Londres, okay. O un oro en Río. No sé qué hubiera pasado. Yo creo que igual y no hubiera vivido como lo que viví después de esos Juegos Olímpicos. Yo creo que, no sé, miran, todas he luchado, o sea, al final es un esfuerzo que tienes que hacer para ganar algo, ¿no? Ah, pero no sé, esa tiene algo muy especial. Creo que, no te puedo decir luché más, no, sí. Pero yo creo que fue más complicado. Dale. Fueron situaciones más complicadas. ¿De verdad? Sí. ¿Por? Estás buscando el bronce y sabes que te quedas con el bronce o te quedas sin nada. Y son también, yo creo que ese ha sido mi combate más complicado emocionalmente de saber que me podía quedar sin la medalla de bronce. Wow, qué duro. Sí, al final son circunstancias, te digo, Juegos Olímpicos es así, es algo que vives todo a tope, ¿no? Que vives todo más de 100, entonces creo que ese momento para mí fue algo bonito cuando lo gané, pero algo complicado para ganarlo. Claro. ¿Qué te sigue apasionando, Mari? El deporte. Me sigue apasionando el estar entrenando, el estar compitiendo, el estar representando a México. Pues amo lo que hago. Creo que para mí es más fácil el estar todos los días, el hacer alto rendimiento, porque pues amo lo que hago, ¿no? ¿Cómo te cayó el no estar ahora en los Juegos de Tokio? Yo la quiero yo creo que quiero agradecer, ¿no?, a María del Rosario por la manera en que lo tomó después de que se pierde con Briseida. Porque además sales, como debe ser una deportista, y sales a felicitar a Briseida, ¿no?, por el logro, por el alcance. Eso no sucede siempre. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento en donde ni hablar, o sea, qué nos fue? Mira, antes de ese de ese combate yo sabía que había dos caras de la moneda, o ganar o perder. Me tocó perder en esa ocasión y al final claro que me dolió, claro que sentí como la otra parte de cuando uno no gana, el sentimiento que es una derrota. Y me dolió mucho porque yo quería estar en mis cuartos Juegos Olímpicos, ¿no? Y luchar por una medalla en esos cuartos Juegos Olímpicos. Al final no se dio. No sabía cómo lo iba a tomar, cómo iba a salir de ese momento. Y no sé, fue algo como automático que dije, bueno, al final esto tiene que seguir, ¿no? Al final no se dio, pero no puedo estar tirada, llorando y sintiéndome mal, porque pues esto tiene que seguir. Deseándole lo mejor, tanto a Briseida como a Carlos Sansores, que son los que nos van a representar, ¿no?, dentro de estos Juegos Olímpicos en taekwondo. Y pues es eso, darle las mejores vibras, darle lo mejor, pues para que ellos hagan y busquen un sueño, que es una medalla olímpica. Mari, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿En qué vas, por ejemplo, en tu día a día? ¿Cómo lo llevas? Pues fuera del deporte, me gusta salir a comer, conocer lugares, ¿no? Me gusta ir al cine. Antes de pandemia iba mucho al cine. Ahora, ya no he ido. No sé si me vuelva a conectar. Pero tienes tus plataformas, ¿no?, ahí en casa. Sí, pero no sé. No era más, mismo, era más apasionada, sí, como a ir al cine, no sé si a comer o a ver la, sí, película, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, le pegas a las palomitas, al refresco, sí, al jocho, sí, sí, y todo, sí, eso. Sí, sí. Okay. Hay veces, ¿no? Sí, pero sí, sí, sí. También me gusta más disfrutar como la película, lo que estoy viendo. Me sigue gustando mucho el estar cerca de la naturaleza, el conocer lugares. Me encanta estar en playa, ir de pesca,
mi hobby favorito. Uh-huh. Y no sé, también me gusta como las cosas sencillas, hacer las cosas sencillas, pero que para mí valgan mucho, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Oye, y además, andas el asunto del estudio también. Tienes una sí. carrera. Sí. Estás, lo del ejército también. Sí. ¿No? Sí, es algo que también fue un objetivo de este ciclo olímpico, uh-huh. a pesar de que fue muy largo, sí. el terminar mi carrera, ¿no? Entonces lo hice en este ciclo olímpico de Río para Tokio y estoy buscando también estudiar una maestría. Estoy en el ejército, una institución que me ha dado muchísimo y que me ha respaldado muchísimo también, no solo a mí como deportista, a muchos compañeros también de taekwondo, de otros deportes. Creo que el ejército para mí representa como esta parte de apoyo y orgullo, no solamente representar a México, ¿no? Uh-huh. sino también representar al ejército mexicano. ¿Cómo cargas con la fama? Pues, mira, al final tengo que vivir los momentos después uh-huh. de lo que es las competencias, ¿no? Uh-huh. Eso llega cuando tienes un resultado. Uh-huh. Y para llegar a ese resultado, pues tuviste que trabajar mucho. Pero si quieres otro resultado, tienes que seguir trabajando. Uh-huh. Y yo, no sé, siempre me he enfocado más en el deporte, en priorizar como la parte del taekwondo, de lo que a mí me gusta. Y por lo otro, no sé, hay veces que uno lo ve de una manera, otro lo ven de otra, pero de todo se aprende. Claro, de acuerdo. Oye, ¿y cómo ves a las nuevas generaciones? Bien, yo creo que dentro del taekwondo... Sí, claro, dentro del taekwondo, pero uno eso, ¿y cuándo vamos a tener a otra María del Rosario Espinosa? ¿Surgirá otra María del Rosario en el taekwondo? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuándo la vamos a encontrar? Bueno, creo que dentro del taekwondo hay muy buena generación que se está perfilando para dar resultados, ¿no? Uh-huh. Y ahí va. Siempre el taekwondo ha sido así, de renovar, uh-huh. de cambios, ¿no? Y también lo veo en los deportes a nivel nacional, en otros deportes. Y eso a mí me pone muy contenta y muy emocionada de ver a niños de 17 años, uh-huh. de 18 años, de 20 años que van a sus primeros Juegos Olímpicos. Y ahí es donde yo digo, ojalá que ellos puedan hacer un ciclo bueno y que no paren solamente en unos Juegos Olímpicos, uh-huh. ¿no? Que vengan más juegos, porque es muy desgastante unos Juegos Olímpicos. Y yo siempre voy a esperar ese momento, ¿no? De que no solamente una María del Rosario, sino que un deportista, hombre o mujer, que siempre dé lo mejor, que se entregue y que lo haga por él, uh-huh. por su familia, por todo su equipo y por México. Uh-huh. No le debes nada al deporte. Tampoco el deporte te debe nada. Me siento satisfecha con el deporte, con okay. lo que yo he hecho. Uh-huh. con lo que el deporte me ha enseñado. Es eso, como sentirme contenta, feliz y satisfecha. En este momento yo me encuentro muy satisfecha de lo que yo he vivido. Te tengo que preguntar, y ¿tú merecías el boleto a Tokio por tu trayectoria, por tu carrera, no importando qué hubiera pasado en el tema de combate con Briseida? Eso de merecer, yo creo que todos merecemos, uh-huh. ¿no? Estar en unos Juegos Olímpicos. ¿Qué más que nos lleváramos a todos, ¿no? Uh-huh. Unos Juegos Olímpicos, pero al final hay procesos. Uh-huh. Al final hay procesos que también pasé en los ciclos olímpicos pasados, ¿no? Y sé que cada uno de nosotros trabaja para un objetivo. Sé que ahora le toca ir a Briseida a estos Juegos Olímpicos. Y no es tanto de que yo merecía por mi trayectoria. Yo creo que es un punto que también digo, bueno, no me fue bien en el combate, que era el decisivo. O sea, no fue como victorioso y al final fue algo que yo respeté, ¿no? Y no sé, son situaciones en las cuales yo sé que mi federación tiene ese proceso, ¿no? Igual y otros viven procesos diferentes, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora con María? ¿Te vamos a ver como entrenadora?
¿Piensas hacer eso? ¿Piensas dedicarte a otra cosa? ¿Trabajar con los jóvenes? Bueno, yo quiero cerrar mi ciclo deportivo. No sé cuándo, no tengo una fecha. Ahorita estoy trabajando en lo que es objetivos a corto plazo, ir competencia por competencia y sobre todo buscando la parte de la motivación. De yo decir, bueno, ya hice esta competencia, por ejemplo, campeonato del mundo, ¿cómo me encuentro para la siguiente competencia? ¿No? Por eso no te puedo decir, en esta fecha voy a cerrar mi ciclo olímpico, esta va a ser mi última competencia, no. Más bien, ¿qué voy a hacer después de que cierre este ciclo deportivo? Y no tengo claro todavía qué es lo que vaya a hacer, pero pues al final creo que el deporte me ha dado mucho y yo quiero también regresar esta parte al deporte. No sé cómo, sí como entrenadora, como la parte de... Tengo un proyecto de tener escuelas de taekwondo, okay, con un sistema que yo quiero implementar. Uh-huh. Y así ir como... ir aportando a México todo lo que me ha brindado. Correcto. Oye, y ya para terminar y agradeciendo la entrevista a Mari, ¿cómo quieres que te recuerde el deporte? ¿Cómo quieres que te recuerde la afición? ¿Es eso para lo que tanto tú trabajaste? ¿Cómo quiero que me recuerden? Como una deportista que siempre luchó por alcanzar un objetivo y que fue más allá del límite que la circunstancia, el entorno tenía, ¿no? Que para mí, pues simplemente no había imposibles. Mari, muchas gracias por la entrevista. No, de nada. Gracias, gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima aquí en el programa de El Magazo Melín presenta en el canal de YouTube del Magazo. Sígueme en mis redes sociales. Ya sabes dónde encontrarme. Así que mira, no hay pretexto. Cuídense mucho. Besos y abrazos para todos. Saludos.